noche y es que me vais a acompañar, bueno, nos vais a acompañar en nuestras vacaciones. Vamos a ir unos días afuera y nada, luego os enseñamos dónde nos vamos a estar quedando estos días. Os vamos a enseñar dónde nos vamos a hospedar y todo el rollo este. Y nada, os contaremos también pues lo que vamos a ir haciendo y nada, os iremos enseñando todo, ¿vale? Así que nada, acompañadnos. We'll be right back.
después de casi 4 horas de camino, 3 y media o cosas así, hemos llegado a ver la Virgen del Rocío, que es muy típica aquí en Andalucía, y mucha gente pues sigue el camino. Y ahora mismo nos encontramos donde suele estar ella, que es la ermita de la Virgen del Rocío, que bueno, la tenemos por ahí al fondo, pero ahora mismo está en reforma. Y nada, os he enseñado un poquito lo que es todo el entorno. Y aquí tenemos lo que se llaman las marismas, que bueno, ahora mismo está todo prácticamente seco porque estamos en verano y está todo sequísimo, pero es súper bonito. Thank you.
amiguito. Vaya a ver mi casa nueva. Hola. Hola. Bienvenido a nuestro bungalow del camping donde nos vamos a hospedar estos 4 días. Luego, más tarde, os enseñaremos el camping si tenemos tiempo. Pero de momento os vamos a enseñar lo que viene siendo el bungalow, que viene para 2 personas. ¿Os venís? Esto sería el recibimiento, lo que viene siendo el jardín, el recibidor, depende cómo queráis llamarlo. ¿Entramos? Adelante, adelante. Esto sería ya el dormitorio. En esta ocasión, al ser para 2 personas, no tiene cocina. Entonces sería solo lo que es la sala de estar, que sería esto de aquí, donde también se dormiría. Tiene su frigorífico, que lo tenéis ahí enfrente. Y un pequeño armario que también podemos utilizar, pues como para poner las cosas, o ya cada uno puede seguir un orden distinto. Aquí tenemos una perchita, la tele y un pequeño escritorio o cómoda, que también podemos utilizar los cajones pues para los mandos, móviles, llaves, etc. Y bueno, Noelia, ¿esto nada más es lo que hay? No, también tenemos el baño. ¿Dónde? Grande. Tenemos un lavabo, nos han puesto las toallas limpias y gel de baño, champú, un pequeño jaboncito, los vasos de cristal. Bueno, las toallas estaban puestas en la cama, pero yo las he colocado ahí. La ducha sí que es verdad que solo entraría una persona, pero la verdad es que para hacer un bungalow de 2 personas está bastante bien. Queríamos deciros también que el camping donde estamos se llama La Aldea y está justo al lado de la ermita de Rocío. Otro detalle es que las mantas vienen totalmente selladas con un plástico, ¿vale? Que ahora para el tema del COVID está genial. Y bueno, justo antes de darnos el bungalow, la casita, pues la desinfectan, la limpian y la verdad es que cuando entra huele muy bien a limpio. Y bueno, nos ha parecido un poco pequeño, pero no pasa nada. La verdad es que imagino que será cómodo. Así que ya al finalizar estos días os contaremos la experiencia. Vale, pues nos vamos a cambiar y nos vamos para la piscina, ¿no? ¿Nos acompañáis?
Hola, amiguito. Me ha aparcado ahí más arribilla el coche. Estamos bajando por... ¿Por todo esto? Es lo que hay que subir, madre mía. Pero bueno. Pero todo merece la pena. Vamos a enseñaros a ver qué os parece la pista. Hombre, no se ve muy bien desde aquí, pero bueno, mirad. Es impresionante. Ahora vamos a ir a otro lado. ¡Uy! Ah, bueno, deciros que estaréis preguntando en el vídeo la pedazo de mascarilla, patrocinando. Nos patrocina la curva, el hotel allí en Granada, en Albolote. Allí. Bueno, amigos, vamos a seguir caminando por este pasillito. Y ahora os contamos más y veréis dónde vamos. Hasta ahora. Bueno, familia. A ver, ¿qué opináis vosotros de esta pista? Paseo, pues espero que oculte. Vamos, te lo enseño. Pediré permiso para insertaros algunas fotitos que nos hemos hecho por aquí, que es una cosa buena de Oriflame, el conocer a gente y permitirte pues ciertas experiencias. Y la verdad es que me voy súper contenta de haberla podido conocer y haberla podido ver, porque un año anterior no pudimos hacerlo por falta de tiempo y por otras cosas. Así que nada, ya pues vamos para Granada, que como dice Javi, pues vamos a hacerlo del tirón.
ahora mismo pues estamos un poco reventados, pero ya está, merecerá la pena porque llegaremos prontito y listo. Así que nada, yo creo que ya vamos a ir despidiendo este vlog. Y nada, deciros que estamos muy contentos, que hemos pasado unas vacaciones increíbles y nada, un besito y espero que os haya gustado este primer vlog, que somos novatos un poco, así que perdonad los encuadres de las imágenes, etcétera, porque vamos, esto ha sido casero total. Y ya está, lo dicho, lo de siempre, que si os ha gustado, dale un like. Dale un like, compartir con vuestros amigos y suscribiros si aún no lo estáis y activar la campanita para que YouTube os siga notificando todo lo que vamos subiendo. ¡Chao! Antes de finalizar el vídeo, comentaros que el móvil de Javi murió, por lo que algunos clips no los hemos podido rescatar. El último día nos quedamos descansando en el camping y para finalizar las vacaciones, a la vuelta, paramos en un pueblecito de Sevilla para visitar y conocer a Rocío, una compañera de Oriflame. También comimos en otro pueblo de Sevilla en un restaurante muy concurrido, llamado La Choza de Manuela. Esperando que os haya gustado este tipo de contenido, nos alegraría que apoyaseis este canal y este vídeo. Si este vídeo supera los 100 likes, pues continuaremos haciendo vlog y todo este tipo de cosas. Así que nada, un saludo.